Ayer estuvimos en la primera meditación, en estas charlas cuaresmales, hablando de las revoluciones que tuvieron lugar a lo largo del siglo XX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Revoluciones de calado, revoluciones profundas, cuyas consecuencias estamos padeciendo ahora y que seguramente aún no hemos terminado de descender. Aunque a veces a uno le parece que determinadas cosas ya son lo más que se puede llegar en la degradación humana, por desgracia creo que todavía queda bastante. ¿Qué hizo la Iglesia? O dicho de otra forma, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Muchas cosas. También es imposible, como les decía ayer, recogerlas todas, analizarlas todas. Veamos algunas. Una de las más importantes actuaciones del Espíritu Santo para hacer frente a estas y a otras revoluciones, como les decía ayer, la revolución sexual, la revolución del relativismo, fue la convocatoria por el Papa Juan XXIII del Concilio Vaticano II. La mayoría de los que estamos aquí o somos totalmente posconciliares o, bueno, pues de alguna manera aquello nos pilló siendo unos niños, ¿no? Digo la mayoría, quizá alguno en cambio aún vivió la Iglesia de Pío XII. Bueno, lo primero que hay que decir es que la convocatoria del Concilio por el Papa Juan XXIII fue, no me cabe ninguna duda, fue un golpe fuerte del Espíritu Santo. El Papa Juan, Beato Juan, que dentro de poco ya será San Juan XXIII, él convoca el Concilio sabiendo lo que hay, lo que había en aquel momento, finales de los años 50. No olviden, Juan XXIII sucede a Pío XII. Pío XII era el gran papa noble, ¿no? Su figura delgada, bueno, era un hombre de su época. Juan XXIII convoca el Concilio sabiendo ya no todo lo que iba a venir, pero sí lo que ya se estaba cociendo, con algunas ideas. Y por supuesto, son muchas y no voy a hacer aquí un examen ni una síntesis del Concilio, daría para muchas conferencias. Pero tiene, yo creo que, dos ideas claves. Primera, poner la Iglesia al día. Eso se llamó, con una palabra italiana difícil de traducir al español, se llamó aggiornamento, el aggiornamento, poner la Iglesia al día. Pero ponerla al día no mundanizando la Iglesia, en la intención del Papa Juan no estaba eso, sino más bien poner la Iglesia al día haciendo que volviera a las fuentes, que volviera a los orígenes. Estas fueron las dos claves queridas por el Papa Juan: poner la Iglesia al día, purificándola de adhesiones que se habían ido pegando a lo largo de los siglos, para volver a la raíz, a los orígenes, a esa Iglesia primitiva hacia la que había que volver a dirigir los ojos para hacer frente a los nuevos retos que la Iglesia de esa una mitad del siglo XX, no hay que olvidar, el Concilio se celebra en los primeros años 60, a esos retos que ya estaban allí. El Concilio hizo lo que hizo, magníficos documentos, pero el problema fue lo que vino después, lo que se ha llamado el post-concilio. Claro que según quien analice la aplicación del Concilio en los años posteriores, podrá decir que ha sido una aplicación de los documentos conciliares conservadora o progresista. Bueno, yo creo que hay que darle la palabra a la Iglesia misma, ¿no? 25 años después de la clausura del Concilio Vaticano II se celebró un sínodo en Roma y los obispos reunidos en el sínodo
mirando hacia atrás en ese momento, 25 años después, dijeron que había sido la aplicación del concilio, había tenido lugar con luces y con sombras. Es decir, la propia Iglesia oficialmente reconoce que había habido cosas muy positivas, no en el concilio, que eso lo damos por descartado y por supuesto, sino en la aplicación del concilio, que habían sido muy positivas y otras, en cambio, habían sido negativas. El Papa Benedicto ha ido más allá en este análisis y ha dicho claramente que el posconcilio se hizo, en muchos casos, en clave de ruptura y no en clave de continuidad, lo que él ha llamado la hermenéutica, es decir, la interpretación de los documentos conciliares, que es lo que significa la palabra hermenéutica. Una hermenéutica de ruptura, como si la Iglesia empezara a partir del año 63-64, o una hermenéutica de continuidad. La Iglesia lleva casi 2000 años y lo mismo que antes ha habido otros concilios, en este caso hay que poner la Iglesia al día, como quiso el Papa Juan, pero no olvidando lo anterior. Estas dos claves, hermenéutica de continuidad o hermenéutica de ruptura, están en la vida cotidiana, están en las parroquias, están en las diócesis, están en los sacerdotes, están en los movimientos, que están en los laicos, bueno, y son las claves de lo que ha sucedido en estos 50 años largos que han pasado. Bueno, una hermenéutica de ruptura significaba que en realidad lo anterior era, dicho de manera despectiva, no de manera literal, sino despectiva, era preconciliar. Todo era preconciliar. Por tanto, todo tenía que ser superado. Pero que desde el concilio también ha habido santos, ¿no? Son todos preconciliares. Incluso las congregaciones religiosas empezaron a estudiar a sus fundadores, las reglas escritas por ellos, las constituciones que regulan su vida, lo empezaron a estudiar con un sentido crítico. Sus fundadores, sus fundadoras, eran preconciliares, preconciliares. Algunos habían tenido incluso visiones, qué cosas, ¿no? Algunos hasta es posible que hubieran tenido luchas con el demonio, qué barbaridad, ¿no? Eran todos preconciliares, Santa Teresa de Jesús, una preconciliar, San Ignacio de Loyola, San Francisco de Asís, todos preconciliares. Pero claro, se encontraban con un problema. También era preconciliar nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María. Todos eran preconciliares. De ahí surge, en el caso más extremo, una actitud de desprecio o al menos de menosprecio hacia todo lo anterior. Empezamos de cero. Lo anterior o no vale nada o vale muy poco. Esta mirada profundamente soberbia, insultantemente soberbia, esta mirada es ridícula. Y esta mirada llevó a la Iglesia, a una parte de la Iglesia, a situarse delante del reto del momento presente como un árbol sin raíces, porque voluntariamente habían despreciado su historia, su tradición, sus raíces. No habían puesto la Iglesia al día, purificándola de las adherencias, sino que simplemente habían dicho, todo lo anterior no vale. Y dentro de las cosas que se tiraron por la borda, estuvieron elementos positivos, como por ejemplo el concepto de deber, del que hablaba ayer como una de las de los retos con esta hipertrofia del concepto de derecho. Estuvieron cosas básicas en la liturgia, como el sentido del respeto a lo divino, bueno, y por supuesto cayeron de forma amplia, no sé si masiva, pero sí amplia, las normas éticas. Bueno, esta interpretación, esta hermenéutica de los documentos conciliares en clave rupturista, en clave de decir empezamos de cero, ha generado
muchísimo sufrimiento dentro de la Iglesia y ha aumentado esa sensación de desconcierto. Naturalmente, esto no fue así en toda la Iglesia y, gracias a Dios, no fue así en la cabeza de la Iglesia, que son los papas. Por lo tanto, la segunda actuación del Espíritu Santo, primera, el Concilio, la segunda actuación del Espíritu Santo ha sido el nombramiento de los papas. Hemos tenido, yo creo que hay que decir que 4 papas conciliares, excluyo al Papa Juan Pablo I, sería el quinto, pero como saben duró un mes, ¿no? El quinto contándole a él, pero 4 papas conciliares y uno, el actual, ya plenamente postconciliar. Lo digo en el sentido cronológico. Juan XXIII convoca y preside la primera sesión del concilio. Pablo VI es elegido durante el concilio y preside y clausura las otras 3 sesiones. Juan Pablo II, sucesor de Pablo VI, es obispo en el concilio, por lo tanto es plenamente un papa conciliar, y Benedicto XVI era teólogo en el concilio, teólogo asesor de uno de los obispos alemanes que participaron en el concilio. Por lo tanto, el Espíritu Santo ha actuado con 4 papas implicados directamente, intensamente, de una forma o de otra, 2 como presidentes, Juan XXIII, Pablo VI, y 2 como participantes, uno como obispo, el otro como teólogo. Bien, cuando uno mira la actuación de estos 4 papas, uno de ellos todavía está vivo, Papa Benedicto, es papa emérito, pero gracias a Dios vive todavía. Bueno, no es fácil, ustedes me tienen que perdonar, hablar de estas cosas tan rápidamente es como una especie de masacre, ¿no? Pero bueno, cuando uno mira esto, ves que cada papa, yo por lo menos lo percibo así, ha sido un don del Espíritu Santo, y un don del Espíritu Santo complementario, como si cada uno tuviera por parte del Espíritu Santo una tarea que complementaba lo que había hecho el anterior. El Papa Juan convocó el concilio y sonrió. Se le llamó el Papa Bueno. Era tan querido, como saben ustedes, murió pronto, es decir, estuvo pocos años al frente de la Iglesia. Dio una imagen diferente, vuelvo a repetir, sucedió a Pío XII, un hombre muy querido en su época, muy respetado, pero no podía haber 2 figuras más diferentes, ¿no? Muchos de ustedes no han conocido a Pío XII, pero al menos las imágenes, la mayoría las tenemos, ¿no? El Papa delgado, serio, noble, porque era la familia Pacelli, ¿no? Noble. Sucedido por un Papa gordito, simpático, bonachón, ¿no? Parecían la noche y el día, ¿verdad? Y esto es una prueba de la belleza de la Iglesia y la inteligencia divina del Espíritu Santo. Convoca el concilio, sonríe y se va. Y viene el Papa Pablo, un gran intelectual, un gran intelectual, que se encuentra con un problema de tal calibre que tenía que tomar decisiones muchas veces muy graves y no era un hombre capaz de tomar decisiones rápidamente cuando los acontecimientos se sucedían con una extraordinaria rapidez. El Papa Pablo VI, yo confío en que le veamos en los altares, el Papa Pablo VI para mí ha sido el primer papa mártir del siglo XX, y eso que cada papa, hay que ver los que tuvieron que enfrentarse, por ejemplo, con los nazis, bueno, pero el martirio que sufrió el Papa Pablo VI no fue un martirio físico, fue un martirio moral, ¿no? Un papa que llega a decir, y no es una frase cualquiera,
El humo del infierno ha entrado dentro de la iglesia. El Papa, que tiene que asistir dándole la impresión de que lo hacía de forma impotente, que tiene que asistir a esas secularizaciones masivas. Piensen ustedes que en un país como el mío, en España, en una década se secularizaron más de 10.000 religiosos, religiosas y sacerdotes. La iglesia estaba metida en una dinámica de autodestrucción que no parecía posible que pudiera tener un final. Y esto lo sufrió el Papa Pablo en su propia carne. De verdad, le considero un papa mártir. Pero él tuvo el enorme valor de desafiar a esa cultura dominante que se iba haciendo cada vez más agresiva contra la Iglesia y de publicar, por ejemplo, la Humanae Vitae. Les decía ayer, una de las revoluciones fue la revolución sexual, que no en todo, pero sí en parte y en parte importante, se origina con la disociación del placer de la fecundidad. Podemos tener placer sin necesidad de que esto vaya unido a tener un hijo. Eso se hace técnicamente con la píldora anticonceptiva, después vendrá lo demás, y con la popularización del preservativo. Bueno, la presión era tan grande que cuando el Papa Pablo consulta, todas las consultas menos una le dicen que tiene que ceder y que tiene que permitir a los católicos los anticonceptivos, en el sentido amplio. Todas las consultas a las universidades católicas, conferencias episcopales, teólogos de renombre, todas las consultas menos una. Esa noche el Papa la pasó en blanco rezando. A la mañana siguiente él tenía, dicen, dos textos preparados. Uno que aceptaba los anticonceptivos y el otro que no los aceptaba. A la mañana siguiente él firmó la Humanae Vitae, que no los aceptaba. Este punto fue tan duro para él. No podemos entender el sufrimiento enorme que esto le causó, que hubo conferencias episcopales, por ejemplo la holandesa, que más o menos públicamente se enfrentaron con el propio Papa. Se vivieron situaciones como la publicación de un catecismo en Holanda, que era en ese momento el centro de la discordia, situaciones como la publicación del catecismo holandés, que el propio Vaticano tuvo que corregir porque había ahí cosas que eran heréticas. El catecismo aprobado por la Conferencia Episcopal Holandesa. Es decir, la situación era tan amarga, tan dura, tan difícil, que daba la sensación, en ese último final del pontificado de Pablo VI, que la Iglesia avanzaba como una nave en medio de un huracán, sin timonel, sin velas, totalmente a merced de sus enemigos. Una barca a punto de naufragar. De nuevo, el Espíritu Santo interviene. Es elegido Papa Carol Wojtyla Juan Pablo II. Por cierto, creo recordar que hoy es un aniversario de la llegada de Juan Pablo II a este país, a Chile. Y es triste que esto no se recuerde, porque los santos pasan y dejan huella. No pasan de turismo, pasan y dejan huella. Lo que dicen, lo que enseñan es un tesoro que tiene que ser eternamente recordado. San Juan Pablo II, faltan pocos días para poderle llamar así, San Juan Pablo II no vino de turista a Chile, vino a enfrentar una situación difícil. Ustedes lo recuerdan, aún estaba Pinochet, y no fue nada fácil aquella misa en el Parque O'Higgins que tuvo que vivir. Ustedes lo vivieron, algunos de ustedes, y sus enseñanzas no deberían de caer en el olvido. Juan Pablo II, como Pablo VI,
como los demás, fue un golpe fuerte del Espíritu Santo. ¿Qué representó Juan Pablo II? Representó, primero, hacer frente a lo que en ese momento era la ideología dominante, el marxismo. Yo recuerdo, yo era estudiante de teología, empezaba mi quinto año y último de teología antes de ordenarme, cuando fue elegido, era alumno de la principal universidad de los jesuitas en España, y no voy a entrar en detalles porque no merece la pena. Pero sí recuerdo el ambiente de confusión tremendo que había entre los profesores y entre los alumnos. Yo tengo la impresión de que todo lo estudiábamos desde la perspectiva marxista. Hablo de mi caso, no digo que esto fuera así en todos los casos. No porque nos enseñaran una teología marxista, que no sé si existe, sino porque nos enseñaban a prepararnos para la confrontación con el marxismo, que era la ideología dominante, y que se daba por supuesto de que su triunfo era simplemente cuestión de tiempo, que más pronto o más tarde el marxismo iba a ser el sistema ideológico que iba a imperar en el mundo. El Papa Wojtyla venía de un país marxista, pero de un país que se había enfrentado con el marxismo desde el pueblo, desde la raíz, y que estaba venciendo, aunque nosotros aún no lo sabíamos. El Papa Juan Pablo representó, por supuesto, muchas cosas, pero representó, por ejemplo, la capacidad para los católicos de recuperar la dignidad, de superar el complejo de inferioridad, de vencer el miedo. No en vano sus primeras palabras fueron aquellas de Jesucristo, cuando saluda a la multitud sorprendida que ve al primer papa no italiano en siglos, fueron aquellas palabras de Cristo: no tengáis miedo, no tengáis miedo, yo he vencido al mundo, no tengáis miedo. Nos devolvió el orgullo de ser católicos, nos echó a la calle. Fue un pontificado largo que se enfrentó, como he dicho, con una iglesia en medio de la debacle. Al frente de esa iglesia se puso un timonel con las ideas claras y con un gran valor. Como es sabido, intentaron matarle enseguida. Sabían bien lo que iba a ocurrir si este gigante seguía al frente de la iglesia. La Virgen intervino, fue un milagro, un profesional como Aliaca, disparando a bocajarro a pocos metros de él, entre la pistola y el corazón se cruzó la Virgen María, ¿verdad? Y como es sabido, la bala dio en el dedo meñique del Papa, y eso la desvió unos milímetros e impidió que le atravesara el corazón. Hizo lo que hizo, no hizo más, porque nadie puede hacer todo, simplemente. Y fue sucedido por el cuarto papa conciliar, Benedicto XVI, que lleva a cabo, de forma más explícita como papa, lo que había hecho como, digamos, segundo, como eminencia gris, durante el pontificado de Juan Pablo II. Es decir, lleva a cabo un asentamiento de la doctrina que se había metido con esa hermenéutica de ruptura en un profundo caos, y lleva a cabo algo extraordinariamente muy importante, que desde mi punto de vista es uno de los elementos que le llevan a ser acosado y que le llevan a presentar la dimisión. Me refiero a la lucha firme, valiente, no solo contra la pederastia en el clero, sino contra la corrupción, porque no es la pederastia, que es un crimen ominoso, no es la pederastia, por desgracia, el único pecado, delito que había en la Iglesia. Solo por citar un dato,
cuando el padre Maciel, fundador de los legionarios, le hacen el gran homenaje en Roma, no sé con qué aniversario, el gran homenaje, el único que no va al homenaje es el entonces cardenal Ratzinger, el único que no va. Van todos los cardenales de curia al homenaje a Maciel. Poderoso caballero es don dinero, decimos en España. Ratzinger se queda en su casa y no va. Él nunca doblegó la rodilla ni ante el dinero ni ante el miedo. Fueron a por él desde el primer momento de su pontificado. Como habían ido a por él y sabían muy bien a quién atacaban cuando era el prefecto de doctrina de la fe. Los cuatro forman un plantel extraordinario de papas que han salvado a la Iglesia de la destrucción, de los ataques en este momento terrible que hemos vivido hasta todavía que estamos viviendo, pero que se puso más de manifiesto con el llamado escándalo del Vatileaks, que culmina con la dimisión del Papa Benedicto XVI. Y llegamos al quinto Papa, el Papa actual, el Papa Francisco, un Papa, como he dicho, posconciliar. Él no vive el concilio, no es ni teólogo del concilio ni obispo del concilio, es un sacerdote jesuita argentino que, como tantos, va a vivir intensamente el postconcilio. El Papa Francisco está aplicando, repito lo que he dicho antes, por si no quedaba claro, es también una actuación extraordinaria del Espíritu Santo. Su elección se debe, como los anteriores, a una intervención magnífica del Espíritu Santo para el bien de la Iglesia. ¿Qué está aplicando Papa Francisco? Está aplicando lo que él llama la teología del pueblo. Es decir, está poniendo el acento, sobre todo, en acercar la Iglesia a la gente y permitir que esos que él llama los heridos se acerquen a una Iglesia que él quiere que sea vista como un hospital de campaña, es decir, como un lugar donde los heridos de la vida son acogidos, no como un lugar reservado a los perfectos, personalmente creo que nadie lo es, sino como un lugar reservado, abierto absolutamente a todos. Cuando uno se pregunta cuáles son las claves intelectuales del Papa Francisco, quizás sea pronto para decirlo, lleva un año. Los que han estudiado ya su figura porque le conocían mejor, quizá debido a que durante tantos años fue arzobispo de Buenos Aires, dicen que uno de los pensadores más influyentes en el Papa Francisco fue un teólogo uruguayo, Alberto Metol, que analiza y estudia la deriva, después de todas esas revoluciones de que hablé ayer, la deriva en que se introduce el mundo contemporáneo. Y lo tipifica con un concepto, el ateísmo libertino. Según este teólogo uruguayo, ya fallecido, murió con más de 80 años, uno de sus libros, su principal obra, fue prologada por Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires. Con mucha frecuencia uno y otro se veían cruzando el Río de la Plata, porque uno vivía en Montevideo y el otro en Buenos Aires. Él dice que hemos llegado a una situación en la cual ya no hay ideologías. Esto lo comentaba yo ayer. No hay ideologías. Lo que hay es una práctica, y él lo tipifica como el ateísmo libertino, donde el placer es el único objetivo de la vida. Transformado ya todo deseo en derecho, el hombre contemporáneo no tiene pensamiento, ni pensamiento débil siquiera. Tiene práctica.
solo busca el placer. La vida es la búsqueda del placer. Esto en la Grecia antigua era un pensamiento, era el llamado hedonismo. Cuando estudiamos filosofía en la universidad, estudiábamos las antiguas corrientes presocráticas o posteriores a Sócrates, ¿no? Y una de ellas era fundada por Epicuro, el epicureísmo, es decir, el placer como objetivo en la vida. Bueno, pues estaríamos en una situación así, según este teólogo uruguayo, que parece ser que es uno de los que más han influido en el pensamiento del Papa Francisco. Vivimos, por lo tanto, en una época sin pensamiento, sin ideología. No estamos en la época del marxismo, esto es, los movimientos marxistas actuales, tipo Cuba, o sobre todo Venezuela, Bolivia, bueno, Nicaragua, por decir algo, ¿verdad? Es más un populismo que un marxismo, es tenerle al pueblo en condiciones mínimas a base de pequeñas dádivas, de subvenciones para que le voten en las siguientes elecciones, y naturalmente castigando a la clase media, que está retrocediendo sociológicamente y que avanza hacia la pauperización. La clase media, con una sobrecarga de impuestos, va perdiendo continuamente importancia y poder adquisitivo. Este marxismo populista no tiene otra ideología más que esta, el ateísmo libertino. El placer, la búsqueda del placer, como lo único que importa en la vida. Cuando uno ve el comportamiento de amplias capas de la juventud en el mundo, habrá países y países, ¿verdad? Estoy haciendo una visión global. Te das cuenta de que efectivamente se encajan en este perfil. Lo que cuenta es el presente, no el futuro. Lo que cuenta es pasárselo bien como sea, sin ningún tipo de planteamiento de qué tengo que hacer, cómo tengo que comportarme, por qué tengo que hacer. Bien, el Papa Francisco está haciendo frente a esto, con esta teología popular, abriendo las puertas de la Iglesia, que entre todo el mundo, que vengan los heridos, que vengan como sea, pero que vengan. Bueno, esto, como todo, ¿verdad?, también tiene sus riesgos. Pero esta es la opción del Papa Francisco, y vuelvo a repetir, creemos que detrás de él está el Espíritu Santo. ¿Qué falta? Ahora quisiera decir mi propio punto de vista. Hasta ahora he estado haciendo un análisis que podrá ser más o menos acertado, es una opinión, lógicamente, de lo que ha sucedido y de cómo la Iglesia se ha enfrentado a este caos en que profundiza la humanidad. ¿Qué falta? Desde mi punto de vista, lo que falta es una revolución. Ha habido una revolución sexual, ha habido una revolución en el concepto de derechos, ha habido una revolución ética, separando la norma de cualquier referente objetivo y dejándola totalmente a merced del individuo, el relativismo. Bueno, ¿qué falta? Mis mayores, algunos de ustedes, sabían no solo lo que tenían que hacer, sino por qué lo tenían que hacer. Es decir, mis padres, mis abuelos, españoles, católicos practicantes, gente que, por ejemplo, en mi caso, desafió la persecución comunista en España en el año 36, sabían no solo qué era bueno y qué era malo, no se lo cuestionaban, sino que tenían unos recursos espirituales para hacer el bien y evitar el mal. Y naturalmente cometían pecados, como todo el mundo. Pero no se engañaban. Si un señor engañaba a su esposa, decía: soy un adúltero, y ya está.
Y si un señor robaba, decía, soy un ladrón. Y si un señor mataba, decía, soy un asesino. No decía, no pasa nada, esto lo hace todo el mundo. No, yo soy un pecador. Tenían claro qué era el bien y el mal y tenían motivos para luchar, para hacer el bien y evitar el mal. Eran pecadores, como todos. A veces lo conseguían, otra vez no lo conseguían. Bien, se confesaban, volvían a empezar. Creían en la vida eterna, creían en el cielo, en el infierno, en el purgatorio, en las indulgencias, en la intercesión de los santos, en la intercesión de la Santísima Virgen María, en los ángeles. Su vida tenía problemas. Repito, en mi país hubo una guerra civil con 1 millón de muertos. Bueno, su vida tenía problemas. Levantar aquella España del 39, destruida absolutamente y que inmediatamente quedó cercada por el bloqueo internacional, fue terrible. Cuando mi padre me contaba lo que tenían que hacer para sobrevivir y cómo cuando comían las mondas de las patatas lavadas y fritas, la cáscara de la patata, se consideraban muy afortunados, fue gente que trabajaba del día a la noche simplemente por la subsistencia y levantaron un país. Esta gente tenía problemas, pero tenía las ideas muy claras. Esto está bien, esto está mal, hay el cielo, hay el infierno, y creían, por supuesto, en la misericordia de Dios, pero para los pecadores. Es decir, para aquellos que decían, he pecado, y Dios les perdonaba. Y no tenían la impresión de que Dios no era misericordioso. Dios era misericordioso, pero también era justo. Una vida ideológicamente muy sencilla, muy clara. Bien, todo esto cambia rapidísimamente. En el posconcilio, de forma generalizada, no de forma global, y nunca, insisto, lo he dicho antes, lo repito, nunca fue la doctrina oficial de la Iglesia. Gracias a Dios, la cabeza que fueron los papas se mantuvo perfecta. En el posconcilio, de forma amplia, se difunden algunas herejías. No hay infierno, o si lo hay está vacío, se salva todo el mundo. Tú puedes confesarte con Dios, no necesitas confesarte con el cura, que es enormemente incómodo. Tú puedes decidir por ti mismo si es bueno o es malo. La Iglesia que diga lo que quiera, la voz del Papa es una voz más, una más. Pero no tienes por qué sentirte incómodo o con la conciencia inquieta porque la Iglesia enseñe esto o aquello. Bueno, y esto se va generalizando hasta tal punto que llega un momento en que los que no piensan así se sienten extraños dentro de su Iglesia. Extraños, incómodos, hasta cierto punto perseguidos en el sentido de ridiculizados, de burlados. Eres un carca, eres un antiguo, estás pasado de moda, eres un intolerante. Bueno, por supuesto, si eras sacerdote, eres un cura conservador, no eres misericordioso. Bueno, de alguna manera esto empieza a cambiar con Juan Pablo II. Un cambio lento, gradual, pero de alguna manera empieza a cambiar con Juan Pablo II, con Benedicto XVI. Pero para la inmensa mayoría, la motivación se perdió. Para mí, la espiritualidad es, ante todo, motivación. No solo qué tengo que hacer, sino por qué tengo que hacer las cosas. ¿De dónde saco yo la fuerza? Mis padres, españoles clásicos, vamos, mi padre de Ávila, donde todo era piedra, dureza, pero donde la palabra de un hombre valía más que una firma en un papel. Esta gente, si hacía el mal, hacía el mal. Y sabía que si se moría en pecado mortal se iba al infierno. Y no quería irse al infierno. Y claro que quería amar a Dios, pero le pesaba en su conciencia lo que pudiera ver más allá de la muerte.
De repente todo esto desapareció rápidamente. Rapidísimamente, en poquísimo tiempo, las motivaciones que les habían ayudado a tener hijos, a trabajar, a ser honrados, a respetar a la esposa, al marido, esas motivaciones desaparecieron rapidísimamente. Un escritor portugués, Pessoa, ateo, en uno de sus libros más lúcidos, recoge el cambio. Portugal, un país incluso más católico que España, bueno, profundamente católico, vive menos que España esta crisis, pero también la vive. Y Pessoa, analizando qué había pasado, dice: pertenezco a una generación que perdió la fe por el mismo motivo que la tuvieron sus mayores. Por ninguno. Por ninguno. No estoy de acuerdo que la generación precedente tuviera fe por ningún motivo, pero sí se perdió la fe porque no había ya una motivación por la cual mereciera la pena tener no solo la fe, sino la práctica religiosa. ¿Por qué tengo que ir a misa el domingo? ¿Pero qué más da? ¿No? ¿Qué más da? Da igual. ¿Y por qué tengo que ir a confesarme? ¿Pero qué más da? Da igual. Es decir, cuando había una motivación predominante, no exclusiva, pero sí predominante, para la gente sencilla, para el común de los católicos, de que el bien y el mal existían, y que si cometías un pecado mortal o te confesabas o ibas al infierno, y que si comulgabas sin estar confesado cometías un sacrilegio, y que no podías hacer determinadas cosas porque eran pecados gravísimos, y que si escapabas a la justicia del mundo no ibas a escapar nunca a la justicia de Dios, el hombre sabía lo que tenía que hacer. Si esto te lo quitan y no te dan otra cosa, lo que se produce es un inmenso vacío. Esto es lo que, desde mi perspectiva, se ha producido en los últimos 60 años. Un inmenso vacío. Nos han quitado lo que tenían nuestros mayores para hacer el bien y hacer el mal, además de quitarnos el concepto de bien y de mal. Y no nos han dado nada. Les pongo un ejemplo, y no es más que un simple ejemplo. ¿Cuántas críticas recibió el rezo del rosario, por ejemplo? En la España en la que yo viví, en el seminario donde yo estudié, rezar el rosario estaba mal visto. ¿Pero cómo vas a rezar el rosario? Esto es de abuelas, viejas y chochas. ¿No? ¿Vas a rezar el rosario? ¡Qué tontería! En un mundo donde no celebran misa los curas todos los días, y no quiero señalar, porque no sé qué pasa en muchos países con los lunes, ¿cómo vas a rezar el rosario? Tú eres un tonto, un antiguo, es un despreciable. Sustituye el rosario por otra cosa. Esto es lo que a mí me enseñaban. ¿Por qué? ¿Por qué cosa? Al final, simplemente, se perdió la relación con la Virgen. No rezas el rosario, ¿y cuándo hablas con la Virgen? ¿Cómo hablas con la Virgen? Y después se pasó a ridiculizar, a burlarse de la piedad popular, de las devociones marianas, de las peregrinaciones, de las novenas. Todo esto fue objeto de burla y de ridiculización, no por el pueblo de Dios, sino por un amplio sector de la intelectualidad, es decir, del clero. Se quitaron las imágenes de las iglesias, desaparecieron, se acabó, se pusieron a la venta. ¿No? Recuerdo como anécdota, nosotros que estábamos recién fundando la parroquia en Madrid, no teníamos templo, nos dieron un terreno y apáñate. Y apáñate es apáñate.
no teníamos nada, apenas habíamos conseguido poner unas tablas, un prefabricado humilde. Bueno, un día llegó una señora desconocida. Mire, padre, mi mamá ha muerto. Mi mamá fue la mayordomo o mayordoma de una venerada imagen de la Virgen de Fátima, una copia exacta de la original que entró en España después de la Guerra Civil y que paseó por toda España con un gran fervor. La dejaron en una iglesia en Madrid, allí tuvieron un grupo, una cofradía que la cuidaba, bueno, flores, devoción. Llegó un cura, fuera imágenes, y mi mamá se la llevó a su casa, una imagen grande, bellísima, espectacular. Yo creo que es incluso más bella que la original. Es impresionante, es imposible no mirarla y no sentirte conmovido. Espectacular. Mi mamá ha muerto y yo no sé qué hacer con esta imagen. Usted la quiere recibir, pero por Dios, tráigala usted aquí, tráigala aquí. La parroquia está en Madrid, ¿no?, en la ciudad. Bueno, yo en mi vida he visto una serpiente. Pusimos la imagen, una vela, rezamos. Bueno, a la mañana siguiente, una serpiente en la puerta de la iglesia. Cuando el padre Javier fue a abrir la iglesia, una serpiente en la puerta. Esto no era casualidad. La Virgen pisa la cabeza de la serpiente y ella sabe muy bien dónde está su enemiga. Es ella la que pisa la cabeza de la serpiente. El padre Javier, que es muy práctico, no se anduvo con muchas disquisiciones filosóficas, fue a buscar una pala y le pegó un tajo a la serpiente y se acabó y la tiró a la basura. Bueno, pero era un símbolo. Esta imagen de la Virgen peregrina de Fátima, que había enardecido a España, termina en un desván y termina siendo acogida por un cura en una iglesia prefabricada de un barrio. Esto es un símbolo, de lo que pasó en mi país y probablemente bastante general de lo que ha pasado en el mundo. Nos han quitado los argumentos, las motivaciones y no nos han dado nada. Lo que hay es un profundo vacío. Por eso creo que falta de forma urgente una revolución espiritual. No porque los motivos que tenían mis mayores para hacer el bien y evitar el mal no fueran buenos, no fueran válidos. Son buenos, son auténticos, son válidos. El infierno existe, el mal es objetivo, el demonio existe. Lo que pasa es que esos motivos hoy son insuficientes. Son válidos, tenemos que tenerlos en cuenta, pero son insuficientes. Cuando yo entendí esto, fue cuando fundé los Franciscanos de María, los Misioneros del Agradecimiento. ¿Cuál es la revolución? Tenemos que introducir en el alma de cada uno, en el alma de cada una de estas personas heridas que vienen con una tragedia, tenemos que introducir una motivación que quizá no estaba presente en nuestros mayores, o por lo menos en la mayoría de ellos: el agradecimiento, la Eucaristía vivida. ¿Por qué tengo que hacer las cosas? Por miedo. Ojo, el miedo guarda la viña, pero no basta. Hoy no basta. No le puedes decir a un muchacho, si tienes relaciones sexuales con tu novia o con tu novio, puedes ir al infierno. Los ojos se le ponen cuadrados de la sorpresa. Inmediatamente dice, pero, ¿qué estás tú pensando? Tenemos que encontrar otro lenguaje, otra conexión, otra hermenéutica, otra motivación. Y esta solo puede ser la del amor al amor, el agradecimiento. Tenemos que volver, como decía el Papa Juan, al origen. En el origen, aquellas misas clandestinas de los primeros cristianos, donde se jugaban la vida por estar reunidos en una casa particular, mientras quizá la policía del emperador estaba fuera buscándoles, eran eucaristías, eran acciones de gracias. El cristiano o era agradecido o no era. Si no era por agradecimiento, no se movía.
la Eucaristía, la acción de gracias, era lo primero en su vida. ¿Por qué tengo que ir a misa? Para dar gracias. He vivido, vivo. Cristo ha muerto por mí. ¿Por qué tengo que actuar? Para dar gracias. El agradecimiento es el motor de la vida. O ponemos esto de nuevo en el corazón, o ni una cosa ni otra será suficiente. Podemos hacernos simpáticos, vale, debemos hacernos simpáticos. Podemos decir que esta casa tiene las puertas abiertas y que venga todo el mundo, debemos hacerlo. Pero al final, queridos amigos, no podemos poner en rebajas la ética católica. No podemos, porque entre otras cosas, ese camino ya está recorrido. Antes que nosotros lo ha recorrido, por ejemplo, la Iglesia Anglicana. Está totalmente desaparecida. Es decir, que la Iglesia Anglicana en un país de 67 millones de habitantes, como es Inglaterra, no reciba en sus templos cada domingo más de 800.000 personas. Ojo, son datos del año 2010, que probablemente hoy son menos. Que tenga 800.000 feligreses en un porcentaje de 67 millones te dice que es absolutamente irrelevante. Son más, por supuesto, los musulmanes que van a las mezquitas en Inglaterra que los anglicanos que van a las bellísimas iglesias anglicanas que tienen en ese país. El camino de las rebajas ya ha sido recorrido. No conduce a nada. ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que hay una palabra que no debemos olvidar. Fortalecer las rodillas vacilantes. Es decir, dar motivaciones. No despreciar, como se ha hecho, la motivación que sostuvo a nuestros mayores en la lucha por el bien, sino complementarla e incluso poner otra en el primer lugar, el agradecimiento. O somos personas que hacen las cosas por amor al amor, o simplemente ya no seremos capaces de hacer las cosas. ¿Que haremos una empanada mental para justificarnos y para decir lo que hago no está mal, lo hace todo el mundo, no pasa nada? De acuerdo. Pero desde luego iremos cada vez más a una desamortización espiritual para no hacer nada más que aquello que nos pide el cuerpo. O el camino, como decía Metol, del ateísmo libertino, en el que ya milita en la práctica la inmensa mayoría de la sociedad, o un camino de heroísmo valiente que solo puede ser llevado a cabo con una relación con Cristo, con la Virgen, con los santos, basada en el amor al amor. Amar a aquel que ha dado la vida por ti, el agradecimiento. Esta es la oferta que nosotros estamos haciendo por todo el mundo. Les digo, es un milagro. Es un milagro que en este tiempo, con esta situación tan dura que vivimos, en tan poco tiempo, nosotros que estemos en 37 países, es un milagro. Yo solo lo puedo justificar o entender, primero por la protección especial de la Santísima Virgen María. Los franciscanos de María, o somos de ella o no somos de nadie. Es ella la que nos lleva a Cristo. En segundo lugar, porque creo que hay una minoría católica necesitada de alimento espiritual serio y que reclama algo que no se le ha dado todavía o no se le ha dado suficientemente desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista intelectual. Formación, oración y motivación. Esto es, repito, lo que nosotros podemos ofrecer. ¿Para quién va dirigido esto? Yo tengo la impresión de que, yendo dirigido teóricamente a todos, en la práctica es acogido solamente por algunos. Hay una minoría que sintoniza. Hay una minoría que dice: yo quiero aprender a agradecer. Más aún, quiero también enseñar a agradecer.
quiero ayudar a estos heridos de la vida a que sean capaces de salir de sus agujeros, movidos no por el miedo, sino por el amor. Movidos no por la amenaza del castigo, que fue lo que movió a nuestros mayores, sino movidos por el agradecimiento a aquel que ha derramado su sangre por ti, el amor al amor. Hay una minoría que sintoniza con esto. Creo que esta es la revolución espiritual que falta por hacer. Cuando en el postconcilio se dice Dios es amor, no se está diciendo nada nuevo. La Iglesia lo ha proclamado desde el inicio, está en el prólogo y en las cartas de San Juan. Pero se insiste en esto y se olvida que también Dios es juez. Si al decir esto se hubiera dicho Dios es amor, no te muevas por miedo, muévete por agradecimiento, no estaríamos como estamos. Se dijo Dios es amor, no te muevas por miedo, y no se dijo nada más. Y se concluyó Dios es amor, Dios lo perdona todo, aquí no pasa nada, podemos hacer lo que queramos sin que tenga consecuencias. Y al final, por desgracia, la realidad siempre tiene consecuencias. Es decir, les cuento una anécdota de un viejo amigo cardenal que ya falleció. Yo era un joven sacerdote cuando le conocí y él enseguida tuvo una gran sintonía conmigo. Y un día me dijo, mira Santiago, te voy a enseñar una cosa que a mí me enseñó un viejo cardenal cuando yo era un joven sacerdote. No sé si quizá algunos de los aquí presentes algún día llegará a ser un viejo cardenal. Mira, me dijo, Dios perdona siempre. Las personas a veces. La naturaleza no perdona nunca, porque la naturaleza no es persona y no puede perdonar. Fuma lo que quieras, vendrá el cáncer. Bebe lo que quieras, vendrá la cirrosis. No le puedes decir a tu hígado, perdóname. Tu hígado no puede perdonarte, no es persona. Por eso nosotros necesitamos recuperar la objetividad de las cosas, la realidad de las cosas. Lo que predica Santo Tomás de Aquino cuando dice la verdad existe, no es un invento mío o tuyo o de la mayoría. La verdad existe, tenemos que volver a decirlo. La realidad existe. Pero yo, para poder vivir según esa realidad, necesito una fuerza que no tengo. ¿Qué fuerza necesito? La que me da el Dios de la misericordia. Pero no el Dios indulgente que me dice, haz lo que quieras, porque ese me hace daño. Sino el Dios misericordioso que me dice, por amor a mí, haz el bien. Si no lo puedes hacer, yo te perdono. Pero por amor a mí, haz el bien. Les invito a que entren en la revolución del amor, a que sean de esa minoría como aquel leproso que quedó curado y que volvió a dar las gracias, que vuelve a decirle a Dios, gracias Señor, puedes contar conmigo. Cada uno de ustedes ahora tiene la palabra.